Bueno, Sergio, qué 2013, ¿no? Movido, con mucha actividad y un buen balance, me imagino, ahora encarando el 2014 ya. Sí, el 2013 para nosotros fue un año particular, obviamente por un lado con la satisfacción de haber puesto en marcha una alternativa política, de haber empezado a sembrar una semilla de esperanza y de futuro para millones de bonaerenses y de argentinos, pero también de mucha responsabilidad. La gente no te da cheques en blanco, la gente te da la representación con el objetivo de que vos expreses en tu lugar, en tu ámbito, las ideas, los sueños, las inquietudes que tiene, y creo que ese es nuestro desafío para el 2014. Una de las cosas que ya se fueron viendo en estas primeras horas que tiene ya el 2014 fueron, por ejemplo, este proyecto de paritarias para los docentes, este proyecto para que en enero ya tengan sus paritarias, que tuvo mucha respuesta por parte del chiolismo, incluso apunta, dice que bueno, que es un comentario más de la política, que es una situación que por ahí no tiene mucho que ver con la toma de acción, pero sin embargo las últimas paritarias fueron bastante complejas y complicadas. A ver, yo creo que Sarghini lo definió muy bien, nada más concreto que un día de clases para los chicos. Y si podemos tener la suerte de que se convoque a paritarias en enero para que la gente no tenga que andar esperando como si fuera una lotería el último día, si al otro día tiene que mandar o no los chicos a clase, sería muy importante. Creo que tiene que ver con entender que hay nuevas demandas de la sociedad y que esas nuevas demandas requieren anticiparse a los problemas y no dejar que los problemas exploten y tener que andar apagando, digamos, esos problemas o andar tapando esos problemas. Me parece que la clave, digamos, y la responsabilidad de la función precisamente es anticiparse. Nos pasa con la inflación, nos pasa con la inseguridad, nos pasa con la educación, que tenemos que tratar de que este, que no es un año electoral, en lugar de transformar todo en una pelea, en lugar de transformar todo en una discusión estéril, sin sentido, tengamos la capacidad de darle soluciones a la gente. Nosotros planteamos una idea que está plasmada en proyectos legislativos, que es que a nivel nacional y a nivel provincial se convoque la paritaria en enero. No es grave plantear ideas, no entiendo el enojo porque plantear ideas es parte de la política y creo que a lo mejor el enojarse es no entender que precisamente la gente vota cosas distintas y cada uno plantea lo que cree que es lo mejor. No hay que enojarse con el que piensa distinto, hay que comprenderlo, hay que escucharlo porque a lo mejor tiene una buena idea. ¿Cómo te vas llevando con este rol de oposición que ahora en el Congreso imagino que también se va a ser bastante movido? Imagino un Congreso de una Cámara de Diputados bastante movida. Nosotros construimos una alternativa política con una lógica inteligente, que es lo que está bien hay que apoyarlo, lo que es bueno para la gente hay que apoyarlo y lo que está mal. Y lo que es malo para la gente hay que señalarlo. Y con esa lógica vamos a funcionar. Esta idea de que el que gobierna hace todo mal y el que se opone señala todo lo que hace el otro mal y simplemente la política queda ahí y no se discuten ideas, propuestas y soluciones para la gente, termina destruyendo la credibilidad de la política. Yo creo que el desafío más importante es mostrar que hay alternativas a futuro y nosotros claramente lo que hemos construido es una alternativa a futuro. Porque también en ese marco el chiolismo y hasta incluso el mismo gobernador lo ha tratado de comentarista de la política. Él no se cansa de decir yo no soy comentarista de la política ahora en estas horas. Bueno, cada uno, digamos, define como quiere. Yo creo que la descalificación, el agravio, la falta de respeto son una lógica vieja de la política. ¿Le descalifica cuando habla? No, 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 no lo personalizo yo en nadie, digamos. Me parece que hay una lógica que está agotada, que es la lógica de faltarle el respeto, de agraviar al otro sin escuchar lo que propone. Digo, porque por ahí, por ese lado, algunas veces se lo ha cuestionado el gobernador por no representar directamente al kirchnerismo. ¿Vos creés que representa directamente el kirchnerismo, Scioli? A ver, yo creo que fue el jefe de campaña en la provincia. Scioli es el jefe del kirchnerismo en la provincia y claramente es una de las expresiones del kirchnerismo, digamos, con mayor nivel de posicionamiento público. Simplemente eso, digamos, él está posicionado de esa manera y ni lo critico ni lo elogio por eso. Él ha tomado una definición que es que ser la expresión en la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo. ¿Sorprendería si rompe con eso?
Yo no estoy mirando lo que hacen los demás, yo hago política pensando en qué hacemos nosotros y cómo ayudamos a que las cosas estén mejor. La inflación, la inseguridad, los problemas en la calidad educativa, los problemas en la infraestructura escolar, son problemas muy serios como para que estemos actuando simplemente de señaladores de conductas ajenas. Me parece que la política en ese sentido tiene que, digamos, dar un paso, tiene que evolucionar hacia caminos más inteligentes, más...